tema de Pepe, el resto de los chicos, ¿cómo están? Bien, el resto bien. Lo de Pepe, una o dos semanas, más o menos. Pues va a depender mucho de la evolución. Para este partido está descartado. Y veremos cómo va día a día con el tratamiento, cómo responde a la fisioterapia. También en estos casos muchas veces ayuda a la persona y Pepe en ese sentido siempre pone mucho de su parte para volver. O sea que, bueno, yo creo que será cuestión de ver cómo va evolucionando. Ahora sabemos que el domingo no va a estar. La semana que viene plantearnos de nuevo pruebas, objetivos y demás. Y claro, esta situación además, no sé si con respecto a Cartal, si, bueno, tenéis noticias de cómo va su recuperación, si sabéis cuándo viene. Por supuesto, como no vamos a tener noticias, él está recuperándose progresivamente, su estado va mejorando y esperemos que en principios, para principios de enero, cuando hagamos los test y pruebas definitivas, pues a ver concretamente un periodo de vuelta, pero bueno, las cosas van por buen camino y somos optimistas. Dicen los chicos que el equipo venía trabajando bien ya las últimas semanas, sobre todo después del partido de Tenerife, que llevan entrenando muy bien. No ha cambiado nada esta semana a pesar de romper esa racha de error. No. Yo espero que, bueno, ese trabajo que ellos dicen que hemos hecho bueno, pues yo creo que esta semana también lo hemos hecho. Hemos trabajado bien, contentos e ilusionados, pero bueno, siendo conscientes de que muchas veces haces un gran partido, das lo mejor de ti y no ganas, ¿no? Como nos puede haber pasado contra Barcelona o Juventud. O sea que contentos, pero con cero confianzas, lógicamente. Satisfecho por lo menos con el trabajo del equipo en esos dos partidos, ¿no? Al margen de... Sí, yo creo que se lo decía a los jugadores, que teníamos que focalizar en cosas que habíamos hecho muy bien durante mucho tiempo. Contra Juventud, por ejemplo, como bien has dicho, y contra el Barça, y contra Zaragoza. Muchas cosas que habíamos hecho bien, que teníamos que seguir por ese camino, ¿no? Y en ocasiones cuando los errores se enlazan en la parte final del partido, parece que todo lo demás ha sido un desastre, ¿no? Y no es así. Para llegar a competir con Juventud o para llegar a competir con Barcelona, equipos tops de la liga ahora mismo, tienes que hacer muchas cosas bien. Y nosotros lo hicimos y tuvimos claras opciones de llevarnos la victoria, ¿no? También contra Zaragoza, el equipo tuvo minutos de dudas al final. Hablaba de que coincidió con la lesión de Pepe y también. ¿No tenéis una explicación concreta? Pues sí, que ellos metieron acciones de mucho mérito, tuvimos un par de pérdidas absurdas, y sí, también es cierto que hay alguna acción de donde no supimos entender quizás el ritmo que tocaba en ese momento, pero es cierto que tomamos los mismos tiros que dos minutos antes habíamos metido. Entonces, si ahora ya no los metes, ellos los meten, parece que todo es un desastre, ¿no? Pero no, es lo que decía. Para llegar a estar 20 y pico arriba, como estuvimos contra Zaragoza, hubo que hacer muchas cosas buenas. Al final no se metieron, tuvimos algún error que otro. Ellos tuvieron acierto, yo creo que se juntaron ambos aspectos. Alguna cosa que fue nuestro de mérito y muchas que fue mérito de Zaragoza. ¿Y qué rival esperas este domingo? Bueno, pues un rival, como siempre, físicamente muy potente. Como se demuestra en su capacidad de rebote ofensivo, son los mejores de la Liga Endesa, en su capacidad para recuperar desde la defensa y correr a campo abierto. Y luego en la media pista, pues un equipo con mucho trabajo táctico detrás, con muchas situaciones, tanto desde el balón interior como el pick and roll, de las salidas bloqueadas, los manos a manos. Un equipo con un repertorio táctico enorme, de todo tipo, flash, staggered, hammer, bloqueos inversos, double high. Tienen muchísimas opciones. Un equipo muy inteligente, que las lee muy bien y que además a eso unen, como te decía, un poderío físico muy, muy importante. Y ese es el equipo que espero. ¿Hay
hay que insistir especialmente esta semana en ese aspecto, de que si no se consigue estar a ese mismo nivel físico que Murcia, que te pueden echar de la pista. Sí, así es. Pero también Zaragoza en ese sentido una prueba exigente y fuimos capaces de saldarla con buena nota. A veces quizás nos quedamos también demasiado con los números de Franca, pero es un equipo con muchas amenazas ofensivas. Sí, tiene gente muy contrastada. Sí, Franca es un jugador excepcional, del que saben sacar muchas ventajas en todas estas situaciones tácticas de las que te hablaba, pero igual que Dileo o yo, y por supuesto Lima en la faceta de anotador y pasador, que está siendo un jugador que genera mucho para sus compañeros, Radovich, que es un bailarín, como sabemos, en la pintura, o Manuel Cate, que también está jugando muy bien de espaldas al aro, el campo abierto y las penetraciones de Jordan Davis, bueno, yo creo que tienen Tomás Bellas, que está jugando también francamente bien desde que ha llegado. Creo que se ha adaptado perfectamente. Bueno, son un equipo de Liga Andesa, por lo tanto, son un equipo muy peligroso. ¿Cómo estás viendo a Mike? Porque es verdad que tuvo las dos lesiones importantes de la temporada, que le rompieron un poco el ritmo, pero parece que no acaba de llegar a ese nivel al que estaba antes de los problemas, ¿no? Claro, es que en la pregunta está la respuesta, ¿no? Bueno, ha tenido ahí ese par de lesiones de 3 meses y aparte de eso, ¿qué es lo que le pasa? Pues le pasa ha estado mucho tiempo fuera del equipo, ¿no? Entonces ya no solo es un tema físico, también es un tema de ritmo, de encontrar tu sitio. Bueno, yo creo en el aspecto mental también, el sentido de tener a veces un poquito de prisa, de tranquilo, ya llegará tu momento, ¿no? Es difícil para él, que había llegado en un estado de forma fantástico y se antojaba que podía ser una temporada muy buena para él. Bueno, pues una lesión y inmediatamente después otra. Pero tengo cero preocupación por Mike, porque sé que en cualquier momento volverá. Pero, como os digo siempre, las cosas no se hacen un día para otro y necesitan tiempo. ¿Más preguntas?